Hace 100 años todo estaba bien en nuestro mundo. La prosperidad y la paz llenaban nuestros días. Las cuatro naciones, agua, tierra, fuego y nómadas del aire convivían en armonía. Se tenía un gran respeto a todos aquellos que controlaban su elemento natural. El Avatar era la única persona nacida entre todas las naciones que controlaba los cuatro elementos. Era el único que se comunicaba con el mundo de los espíritus. Con la guía de los espíritus, el Avatar mantenía el equilibrio en el mundo. Y un día, hace 100 años, el Avatar desapareció. Perdón, oye. Funcionó mejor esa vez. Estaba pensando en mamá. ¿No es extraño? Sí. Eso creo. Ya deja de hacerlo cerca de mí. Siempre me mojo. Mi hermano y yo vivimos en la tribu Agua del Sur, que antes era una gran ciudad. Nuestro padre se fue para pelear en la guerra. Mi madre fue asesinada cuando yo era pequeña. En estos tiempos de guerra, la comida escasea. Mi hermano y yo salimos a menudo a cazar, pero por desgracia, mi hermano no es el mejor cazador del mundo. Foca, tigre. ¿Estás seguro? Hice todo lo que papá dijo. Vi hacia dónde se inclinaban las huellas y así poder determinar su dirección. Calculé la longitud de las marcas para saber qué tan rápido iba. Hay algo ahí abajo. Katara, no te acerques. Debe ser un truco de la Nación del Fuego. Solo ve hacia atrás y que sea lento. ¡Katara! ¡No toques esa esfera! ¿Respira? ¿Viste la luz que salió hacia el cielo?
¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo terminaste en el hielo? Está exhausto. Sokka, tenemos que llevarlo a la aldea. ¿Qué es esta cosa?